Tele 44. Thank you.
Estamos llegando ya al avituallamiento de Roquevillier. Qué paliza, Dios mío, qué paliza. Tremendo. Bueno, pues seguimos en carrera. Las rodillas ya están un poquito peor. Y bueno, he comido, no he comido mucho. Un plato de macarrones con queso. A ver cómo me siento. Y nada, vamos hacia el kilómetro 85, que es el siguiente avituallamiento. 14 kilómetros. Hace mucho calor. Y una fortísima subida. Así que pues, nada. Vamos a ver qué tal. Está siendo muy dura la ultra, ¿eh? Muy dura, muy dura. Bueno, pues seguimos en carrera. Kilómetro 77 y medio. Bueno, casi 78. Y bueno, ahí vamos. Las rodillas ya me están empezando un poco a molestar. Pero bueno, parece que el estómago ahora mismo está aguantando. Estoy corriendo de vez en cuando. Y bueno, seguimos en la lucha. El paisaje es espectacular, ¿eh? Hace calor, menos mal que todo este tramo está haciendo en sombra. O sea que se hace más llevadero. Bueno, llegando al avituallamiento del kilómetro 85. La verdad que ahora entiendo por qué esa ultra te permite 50 horas. Es que la mayoría de los tramos son de 12, 15 kilómetros. Sube un desnivel brutal en cada uno de esos tramos y se hace eterno. De un tramo a otro. El calor nos está matando. Menos mal que por ahí la gente nos está ayudando, nos está dando agua, un batido de chocolate, un chevena, está un poco caliente, pero bueno, ayuda. Y luego se sirve la organización y la acción de campaña, siempre tiene agua, y yo pues no pierdo ocasión de pedirle agua. La gente me dice que el avituallamiento está a 4 kilómetros. Sí, a 4 kilómetros, pero súper caro que hace. Y seguimos subiendo. Lluvia, frío, viento. Pero parece que se va a quedar ahí. Bueno, seguimos aguantando. Esto es muy duro, muy duro.